Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPYMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda, y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional abierto, plural y democrático.